Bien, la lección inaugural de estos actos conmemorativos, la conferencia inaugural va a correr a cargo del profesor Francisco Jarauta, que va a hablar de los desafíos de la universidad ante los escenarios del futuro. Bien, es Francisco Jarauta Marión, catedrático de filosofía de la Universidad de Murcia. La presentación, querido Paco, va a ser ociosa, porque eres una persona muy conocida, pero a pesar de ello tengo que hacerla. Catedrático de la Universidad de Murcia, como les decía, realizó estudios de Historia, Arte y Filosofía en las universidades de Valencia, Roma, Münster, Wels y Berlín, profesor invitado de numerosas universidades europeas y americanas. Se ha dedicado a la historia de las ideas, la teoría de la cultura y el arte con especial atención a los siglos XIX y XX. Autor de numerosos ensayos que van desde Alberti a Ruskin, Kierkegaard, Mallarmé o Paul Celan, ha sido además curador de exposiciones internacionales como Matisse y la Alhambra, 2010, o El Hilo de Ariana, en 2012. Dirige el Observatorio de Análisis de Tendencias de la Fundación Botín, forma parte de los consejos científicos del World Political Forum, Geophilosophie de l'Europe, Le Monde Diplomatique, entre otros, y dirigió la colección Arquilectura. Paco, muchas gracias. Tienes la palabra. Señor rector, colegas, viejos amigos, señoras y señores, para mí es un gran honor compartir esta tarde, sabiendo que todos ustedes, si pudieran, teniendo la oportunidad, hacer públicas sus preguntas sobre las cuestiones a las que yo me voy a referir, estoy convencido de que el bloc notes de nuestra tarde sería infinitamente más rico que el que ustedes podrán construir siguiendo mis comentarios. Le agradezco cordialmente esta invitación, que para mí es una gran responsabilidad, y como no es un tema que me resulta ajeno, intentaré discurrir en el sentido más literal del término, siguiendo el turno de preguntas que yo mismo me hago sobre ese futuro de la universidad en tales escenarios. En primer lugar, creo que es algo más que una cortesía sumarme a las felicitaciones a la Universidad de Murcia en este su primer centenario. Y me refiero a la Universidad de Murcia como institución y muy especialmente a todos aquellos que han hecho de la Universidad de Murcia una referencia, y no solo doméstica, donde se ha trabajado, se ha investigado, se ha dedicado el mejor de sus tiempos a desarrollar aquello que podría ser el trabajo de las ideas, el trabajo del conocimiento, la formación, la investigación, y a través de ello una forma de inscribirse en el mundo. Yo comparto muchas horas de trabajo con colegas de la Humboldt Universität de Berlín, casi todos ellos luteranos, y cuando se trata de discutir sobre qué papel juega la profesión y todavía mejor el trabajo, se sabe que es la forma más objetiva y más real de inscribirse socialmente en una sociedad, en una época. La última responsabilidad es justamente qué hacemos, qué aportamos, qué construimos, qué parte tenemos en ese juego de posibilidades que toda época nos ofrece. A todos ellos mi felicitación, y un día quizás tengamos ocasión este largo centenario, este largo aniversario, para cantar o despertarnos cantando ese Happy Day que acabamos de escuchar con gran entusiasmo.
Partiré de unas lecturas recientes y que tienen una, para mí, indiscutible actualidad. Desde hace 3 años, si ustedes consultan una cierta literatura sociológica, aquí mi viejo amigo Juan Monreal, de nuevo se ha despertado en la cultura actual una preocupación que se podría recoger bajo ese ítem de prospectiva. Han aparecido, y son informes respetadísimos que nacen de las agencias internacionales y de universidades que hoy por hoy son de reconocido prestigio, informes sobre, por ejemplo, cómo serán las sociedades en el año 32, en el año 35 otras más globalizadoras, cómo serán las sociedades el año 2050, y encontramos una serie de respuestas que son realmente inquietantes. No se sabe, saben ustedes que sobre estas dimensiones no hay discurso, hay conjectures, se dice, hay conjeturas, se dice que se podría, a lo mejor, algunos aplican a este análisis métodos singulares, pero hoy tenemos que, desde Naciones Unidas, me voy a referir solo a 3 informes, el de Naciones Unidas, el de la Universidad de Cambridge y el último, recentísimo, hace 2 meses, del Max Planck Institute, que ha producido un auténtico shock dentro de la comunidad científica alemana. Estos informes no son específicos, no se refieren específicamente a la universidad, pero cruzan todos los caminos que convergen en el territorio universitario, desde el futuro de la ciencia, de la recherche, al sistema de las profesiones y a la cultura del trabajo. Aspectos que tienen con respecto a los problemas o interrogantes que esta conversación quería plantearles una relación directísima. Esto ha ocurrido ya otras veces. Antes de entrar a analizar cuáles son los problemas que tales informes nos presentan, ya ha ocurrido otras veces. Y me voy a referir a la más próxima. Es curioso cómo a partir de 1970, hace apenas unos 40 y tantos años, comienza en la literatura de aquella época a preguntarse cómo serán las sociedades del año 2000. El año 2000 se cubre de un aura singular, como ocurrió en el milenarismo del primer milenio, en aquel contexto cultural medieval que fue estudiado por unos y por otros. Se crean en aquel momento, y aquí todavía no se han creado, 3 grupos de research muy importantes, financiados de la forma más generosa. En aquellos años la inversión en estos campos era definitivamente rentable. Uno está en Hannover, otro está en Houston, Texas, y el otro, la patronal japonesa, financia un grupo de investigación en Tokio. Muy curioso, el año 71 se abre en Roma el famoso Club Roma, Roma's Club, que producirá el primer gran informe de Limits to Growth, aquellos límites del crecimiento, que se convirtió en el primer gran manifiesto crítico de la situación. La mejor gente coincide en estos programas. Un científico americano se llama Naismith, crea un modelo simulado de investigación, se elegían una serie de elementos que tendrían todos ellos carácter sintomático, se extrapolaban en el campo y aparecía al final el dibujo, hipotético dibujo, del año 2000. Cuando llega el año 2000, no se publica ninguno de aquellos informes, no se reedita ninguno de aquellos informes. 30 años de tiempo, y lo que había ocurrido, ustedes ya lo han intuido, es la realidad, por primera vez, había superado la ficción 7 pueblos. ¿Ustedes se lo van a creer si les digo que
En 1970 no hay ni idea de la posibilidad de que exista un computer personal. ¿Ustedes lo creen? Ustedes pueden imaginarse que sobre el término computer cae un sello rojo que dice Top Secret y que refrenda el contrato que el Departamento de Estado americano tiene con la industria IBM, dándole a su programa un contenido estrictamente militar. Pero háganse una reflexión más cercana a los problemas. ¿Saben ustedes que en 1970 no existe la palabra Internet? Saquen por una simulación rápida de 2 segundos, a lo mejor tienen vértigo, suspenden la operación. Quiten Internet de sus vidas 2 segundos. Hemos vuelto sin darnos cuenta a la mejor época de la humanidad, dicen ser el Neolítico. El Neolítico superior tiene un gran prestigio. Hay arqueólogos aquí que me darán cuenta de que aquellos sí que fueron buenos tiempos. Entonces toda la agricultura era ecológica. No se sorprendan, digamos, no se trataba de... La ecología es una terapia avanzada, compleja, pero vamos, hubo épocas que la practicaron sin intenciones. ¿Saben ustedes que no existía... no existía cualquiera de las marcas que ustedes frecuentan? ¿Saben que no hay en los informes del año 70 ni una referencia a la posibilidad de que exista el teléfono móvil? 1970, ¿usted qué lecturas hace? No, no existe el teléfono móvil. El gran prestigio de las telecomunicaciones, estaban sobre soportes. Siempre nos gustan esos teléfonos de baquelita negros que aparecen en las épocas. En los films americanos, donde siempre se escucha y sigue siendo el canon del teléfono. No existen teléfonos móviles. A mí me toca hacer una media de 20, 20 y tantos vuelos al mes a veces, y siempre tengo un pequeño así training etnográfico, y cuando el vuelo ha durado más de 2 horas, por ejemplo Madrid-Berlín, cuando uno llega a Berlín, todo el mundo pone su PIN, su teléfono, pone cara de ansioso, conecta y se producen los grandes desfondes psicológicos. Dice, 2 horas y nadie ha pensado en mí. Ni un mensaje, ni siquiera un mensaje comercial que me diga, por fin aparece el servidor que dice, welcome to Berlín. Ah, por fin, el servidor que por cierto no conozco. No conozco al servidor. Castells ha hecho todo un gran trabajo de research sobre precisamente la importancia que Nokia, iPhone, Motorola... Motorola no existía en 1970, solo hacía electrodomésticos. Aquí hay amigos médicos. No se podían imaginar que existiese Dolly, la oveja Dolly, en 1970, señor Ballesta. No se podía imaginar ni que existiese Dolly. Dolly murió por un déficit en la programación, o sea, como una artritis seria. Y Phaidon, la casa... La editorial británica recuperó a Phaidon, recuperó a Dolly sacando, publicando un álbum de fotos de Dolly para la Navidad de aquel año, cuando muere. Dolly pensando, Dolly paseando, Dolly triste, Dolly agresiva, Dolly asocial. Dolly reunía, era el paradigma de las grandes cualidades de la historia humana. Afortunadamente ahora en una granja escocesa, posiblemente Escocia proteja con gran seguridad
a la que llaman hasta ahora la hermana de Dolly. Yo la he llamado Margaret. ¿No? Todo el mundo habla de la hermana de Dolly, llamémosla Margaret. Y Margaret vive con un confort extraordinario. Sus programas están asegurados. ¿Qué quiero decir? Que esta prospección de los años 70 respecto al año 2000 no dio para nada en sus objetivos. Por primera vez, la realidad superó a la ficción. Y si nosotros sacáramos de aquí alguna conclusión, alguna consecuencia, diríamos que tenemos la fortuna, y este es nuestro riesgo, nuestro hándicap, tenemos la fortuna de estar viviendo la época más acelerada de la historia humana. El periodo más acelerado de la historia humana. Me permito hacer también una segunda reflexión. Si los del 70 tuvieron dificultades para imaginar el 2000, nosotros tenemos todavía más dificultades para pensar el 2040, el 2050, y el dibujo que pretendamos hacer es cada vez más complicado imaginarlo. Y paradójicamente, y sin embargo, estamos obligadísimos a insistir en la construcción de ese dibujo, de ese programa. No simplemente por vía de fantasías, la literatura ficción escribió sus mejores páginas imaginando ese futuro, sino que lo que nos correspondería hacer es acercarnos con métodos que podríamos verificar a la construcción de lo que va a ser esto. ¿Cómo es ese futuro? De alguna forma, los clásicos de la historia han dado siempre buenos consejos, desde Heródoto a Tucídides en adelante, de que la verdadera historia ya está escrita. Que la verdadera historia, sus códigos ya están establecidos. Y que acumular, digamos, sospechas sobre el azar es siempre un poco improcedente. Es mejor tener en cuenta esto. Lo que ocurre es que hoy, cuando acudimos a los tres informes, el de Naciones Unidas, el de la Universidad de Cambridge y el Max Planck, el reciente informe Max Planck, en todos ellos se hacen observaciones capitales a la problemática que nos está ahora ocupando, a esa universidad y a ese futuro, o a ese escenario del futuro. Ya que usted ha hecho una memoria refiriéndose aquellas intenciones que pedían para Murcia una universidad, yo me voy a permitir hacer otro recorrido brevísimo a título también de pequeña memoria histórica. Y parto de una hipótesis que creo que es sostenible y sustentable además, y que vendría a plantearse así. Si hiciéramos la historia de la universidad como institución, a lo largo de una historia concreta, que sería la historia de Occidente, nos plantearíamos problemas muy serios respecto, primero, a las instituciones que administran tanto la producción del conocimiento como su uso. Y jugando ese papel, nos damos cuenta de que en cada época la performance del modelo universitario se ha tenido que adaptar a las estructuras culturales, económicas, sociales, políticas de cada época. Es muy curioso. Observen cómo funcionó durante siglos lo que se ha llamado la universidad medieval. Cuando nosotros nos honramos, hablamos de Bolonia, hablamos de Salamanca, hablamos de Padova, hablamos... Podríamos ir más allá, podríamos hablar de, en el siglo XI, hay solo dos grandes ciudades en el mundo. Las dos son capitales de sendos califatos. El califato abásida, con capital en Bagdad. El califato omeya, con capital en Córdoba. Cuando nosotros nos acercamos a la Bagdad abásida o a la Córdoba Omeya,
no estamos hablando solo de problemas que podríamos llamar tout court, urbanísticos, sociales, religiosos. Estamos hablando de que son ciudades que administran toda la tradición del saber antiguo, la trasladan, traducciones aparte, y la configuran de acuerdo a un modelo de saber nuevo. ¿Cómo se construye el saber? ¿Y cómo se administra el saber? Esa es una cuestión que tuvo que ver siempre con la universidad. Obviamente los usuarios de la universidad medieval sabemos perfectamente quiénes fueron. Aquellas élites que tuvieron responsabilidades institucionales, religiosas o políticas, y que administraron de alguna forma el saber en función de legitimación de un poder consolidado que, sobre saberes fundamentales, el trivium y el quadrivium antiguo, cedió precisamente a aquellas formas de saber, que ustedes conocen perfectamente, donde las viejas tradiciones clásicas se sumaron después la jurisprudencia, el utriusque juris de la época, y luego la medicina. Es muy curioso que no hay otros saberes, que no hay prácticas económicas, que la administración, hoy todo es economía, en el medioevo no hay expertos en economía. Yo asistí en una ocasión a un seminario de Michel Foucault que trataba el primer texto de contabilidad de la época, que no era otro texto que el del ministro Colbert, ministro de Finanzas con Louis XIV. Es la primera vez, así como los bancos sacan sus informes sobre el estado de la nación, digamos, los bancos sacan otros informes también. Pero, en cualquier caso, Colbert es el primero que dice el estado está así, señor. Ese texto, que lo pueden ustedes consultar, o los fisiócratas del siglo. No había economistas competentes. La complejidad del espacio social no exigía estas formas. Sí era muy importante el derecho. Y desde prácticamente los grandes teóricos, hasta los primeros renacentistas, hasta los primeros barrocos, hacia esa escuela absoluta que fue... Estoy desarrollando esta idea porque mi amigo Juan Roca está en primera fila, si no hubiera puesto otro ejemplo. Esa forma de tratar simplemente una cuestión como sería todo el jus naturalismo que asume toda la tradición del mecanicismo clásico plus un elemento casi teológico que llega a los grandes tratadistas. Nosotros no venimos de esa historia. No se ponga nervioso, señor rector, cambio de tema. No. Estoy encantado que hables de derecho. No me he olvidado de que usted también es un jurista, obviamente. Pero cambian las cosas en un siglo que para todos nosotros nos resulta demasiado cercano, que es el siglo XVIII. Se produce una nueva forma de pensar. Cuando D'Alembert escribe el prologue a la Encyclopédie, D'Alembert escribe «Ces pages-là sont écrites pour modifier la façon de penser». Estas páginas han sido escritas para cambiar la forma de pensar. Y lo consiguieron. Se cambió la forma de pensar. Y miren que se venía de historias recientes tremendamente importantes. A la otra orilla del canal, siempre somos injustos, porque cada vez que valoramos con tanto entusiasmo, no soy yo el caso. La Revolución Francesa, nos olvidamos que la verdadera revolución fue la otra. Fue la inglesa de 1648 y la gloriosa, las dos grandes universidades, las dos grandes revoluciones, que ponen sobre la mesa precisamente algo nuevo. Esa forma se institucionaliza con algo, fíjense, las universidades británicas siguieron siendo medievales hasta mitad del siglo XIX. No innovan casi nada, están comodísimas, pero paralelamente crean otras instituciones. Hay que crear otras instituciones. ¿Qué instituciones? La Royal Academy of Science. Eso se crea ya con Newton. Se crean, los científicos están en la Royal Academy of Science, lo siento, los biólogos todavía no han nacido. Biology es un término del siglo XIX, lo siento mucho, que no había biólogos, pero somos tan recientes, es una alegría para ustedes.
digamos, no había biólogos en el siglo, había les sciences de la vie, les sciences de la vie, o había Naturwissenschaften, que decían los alemanes, ciencias de la naturaleza. Pero la naturaleza era la física, Naturwissenschaften. Y cuando sciences de la vie, comienza allí a aparecer esas Royal, Academy of Science. Y obviamente, para que no sea menos, prontito saldrá la Royal Academy of Arts. No van solo los científicos, está enseguida eso que se llama arte, pero entonces arte no era arte, cuidado. Hay que poner semántica atención al campo, porque no todo era arte. Cuando Reynolds acuden todos, luego en este país aparecieron gente muy simpática, que eran las sociedades de amigos del país. Una especie de filantropía piadosa, donde estaban los jovellanos, los Florida Blanca, hay que tener en cuenta a Florida Blanca, aquellos señores que, ilustrados en tanto que tal, jovellanos, un paseo por la Plaza Belluga siempre te emociona, a la hora de la tarde mejor. Kandinsky decía, cómo es bella la luz de octubre sobre la Plaza del Kremlin. Yo digo, cómo es bella la luz de la tarde en la Plaza Belluga. Uno más entusiasta que otro, pero el ejemplo no va mal. Digamos, ¿qué es lo que ocurre? Hay una ruptura total. Y por primera vez entran en escena dos modelos de universidad que ustedes conocen. Y aquí comienzan a tomarse decisiones. El primer modelo, estamos ya en 1808, alguien que fue realmente genial, lo subraya, y se llamó Napoleón. Napoleón. Siempre con miedos a que no le gustaban las premoniciones. No odiaba la premonición, nunca toleraba hablar del futuro. Pero fue el político que apostó por el futuro. Y en 1808, después de cerrar las universidades que habían sido heredadas de tradición medieval, fueron años difíciles, ustedes lo saben, el emperador crea por decreto l'Université de France, la Universidad de Francia, que es la primera construcción a la que todos nosotros nos vamos a referir a partir de ahora. Entran en juego dos modelos y este país, España, tomará posición a favor de uno de esos dos modelos. ¿Qué objetivos tiene l'Université de France, el decreto imperial de creación de l'Université de France? Son dos cuestiones muy novedosas. Es la primera vez que un decreto político plantea como objetivo principal la generalización de la educación en todos sus campos y niveles. Es el primer gran manifiesto por la educación general. No es un decreto aplicado en exclusiva a la universidad, es un decreto aplicado a toda la forma de la educación. Los pedagogos del 18, y aquí hay más de uno de ellos, no que sean del 18, pero que conocen el 18, definitivamente saben perfectamente qué significó ese decreto. La educación todavía no es un derecho. Hay que esperar, todavía como los biólogos tienen que esperar un poco, es el 19 su siglo, se lo aconsejo. Digamos, los derechos se consiguen más tarde, pero en ese momento la educación ya aparece como el gran objetivo político. Y segundo, el decreto de la creación de l'Université de France de 1808 postula la defensa del conocimiento a efectos, sobre todo, de la creación de serios y probados profesionales. El concepto del Estado, el principio del Estado, exigía un nuevo profesional. Un nuevo profesional con una competencia que él, asesorado por eminentes juristas, hay que tener en cuenta que
los grandes juristas que nacen con los años del emperador, hasta el 15, prácticamente, Waterloo, deciden definitivamente sobre la aplicación de los derechos, la universalidad de los derechos y sus pragmáticas. ¿Cómo se tiene que realizar esa? Y donde todo eran buenas intenciones, se cometen los primeros errores. Dos años después. Es decir, 1810. En Berlín. Wilhelm von Humboldt, el hermano mayor de los Humboldt, Alexander y Wilhelm, crean la Universidad Humboldt, que luego se llamó Universidad de Berlín, y volver a hacerse y llamarse Universidad Humboldt. Es muy curiosa la variación que introduce el programa Humboldt, que va a ser, les ahorro la curiosidad, va a ser el programa triunfante contra el programa napoleónico, contra el modelo napoleónico, que primará la profesión. Humboldt, que es un ilustrado sin patria, que viene de la gran historia de la Aufklärung alemana relacionada con élites intelectuales viajeras que atraviesan toda Europa y que están hoy en el recién construido Petersburgo, viven en Berlín o viven en Dresden o en Weimar, son esos viajeros ilustrados del siglo XVIII, se plantea algo totalmente nuevo. Se va a crear una universidad donde, en primer lugar, parte de un hecho sorprendente. El profesor debe ser un especialista. No entra alguien para poder ser profesor y formador. Debe ser especialista. El objetivo formativo no es prioritario, sino que el objetivo principal es el científico. La primera función de la universidad es producir el conocimiento y hacer ciencia. Nunca estuvo esto presente en las reflexiones del decreto napoleónico, que eran ante todo profesionalizantes. Y para que esto se produzca se le debe dar una prioridad política, esto a usted le puede interesar, que es que la universidad depende totalmente del Estado, y este debe generosamente financiarla. Esto último le interesa. Debe generosamente financiarla. Desde el principio, no es una idea de ayer ni de hoy, ni una ocurrencia suya, que yo se la he oído a usted contar, sino que es una idea de 1810 del señor Humboldt. ¿Qué pasa con Humboldt? Humboldt adquiere inmediatamente, hay un choque de ideas. Estamos en 1810 y, perdonen, el motor que cambiará la historia todavía no ha desembarcado en el continente. Y ese motor se llama, como ustedes saben, la Revolución Industrial. Hasta ese momento la Revolución Industrial era cosa británica. Y las grandes factorías, Manchester o Liverpool, todavía no habían emergido. Se producían esos, obviamente, el imperio Reina Victoria, por decirlo así, los grandes navegantes británicos del siglo XIX recorren el mundo como si fueran sus mares, por decirlo así, como dice la bellísima página de Melville en Moby Dick, estos eran nuestros mares. Es decir, que la ballena es otra cosa. Estos son nuestros. ¿Qué ocurre en este momento? A la entrada de la Revolución Industrial, estoy validando esta hipótesis, va a adquirir mucha más fuerza la propuesta Humboldt que la propuesta francesa. España, por cierto,
como casi todas las universidades latinoamericanas, tan influenciadas por el ideario de la Revolución Francesa, Bolívares y San Martín, todos eran filofranceses, aplican el modelo francés. Y cuando se aplica el modelo francés, el espacio para la ciencia va pasando a ser casi de segunda línea, permitiendo que surjan casi episódicamente figuras que dentro, desde la institución, se asomen a las comunidades científicas europeas y digan, señores, yo trabajo aquí con ustedes. Y aparecen españoles en algunas universidades como Göttingen, como Marburg, como Berlín, u otros que aparecen y frecuentan los modelos que podemos llamar británicos. Pero hay que tener en cuenta que Oxford y Cambridge, durante finales del 18 y 19, por su propio señorío, por su propia casi entropía, por su propia autorreferencialidad, siguen siendo cuasi medievales. Los saltos se producirán más tarde, cuando aparecen en el mapa europeo una serie de circunstancias totalmente nuevas, y son las siguientes. Francia es la primera que se da cuenta, ¿por qué este abandono de la ciencia? ¿Cómo podemos abordar una historia como es la historia del 19, sobre todo a partir de la Revolución del 48 y con la Restauración, Conferencia de Viena después de Waterloo, 1814 y 15, 15-16 la Conferencia de Viena, cómo es posible que nosotros, porque en aquel momento, ciencia no es solamente saber teórico a lo Newton. Newton fue siempre el paradigma del científico moderno. Kant, una vez llevado por sus entusiasmos, en el prólogo, segundo prólogo a la primera razón crítica, y dice, le debemos a Kant más que al resto de la humanidad junta. Kant era un devoto de Newton, y supo valorar ese exceso que no conducía a ninguna parte. Lo que pasa es que en este caso el desarrollo de la comunidad científica se está dando paralelamente al estilo de la universidad. Y ahora ustedes entienden lo que pasa. Francia se ve obligada, para ganar tiempo, a abrir el CNRS, el Centro Nacional de la Recherche, crea el CNRS, y nosotros más tarde crearemos el llamado Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nace como remedio para controlar, para desempatar, digamos, para corregir la desviación que un modelo de universidad había prácticamente marginado la ciencia como objetivo principal. Es muy curioso que en Francia aparecerán las grandes écoles. Alemania desarrollará, a la medida que crece la revolución industrial, las Technische Hochschule, las escuelas técnicas superiores, y las Mechanic Institutes aparecen en Inglaterra para construir lo que se podría llamar las competencias tecnológicas que la revolución industrial están exigiendo. Todavía, cuando frecuentamos y pasamos por la Rue de Saint-Père, en París, pasamos por delante de ese edificio modesto, pero emblemático, que es L'École de Mines-Chemin, la famosa escuela de caminos y de puentes, de chemin, de pont, de pone de chemin, donde prácticamente se diseñaron todos los puentes que se construyeron en Europa entre el año 48 y el año 75. Los puentes sobre el Danubio, los puentes sobre el Donau, los puentes sobre el Volga, los puentes sobre el Duero, los puentes. Todos los hacía alguien que conocía de alguna forma a Monsieur Eiffel. La escuela comienza a construir puentes y en aquel momento que se construyen todos los ferrocarriles y aparece ese proyecto maravilloso que tiene como imagen, la Victoria Station de Londres, y que luego se llamaran Austerlitz, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare, Atocha, se llamarán esa especie de transformación social
dirán, pero esto tiene que ver con la universidad, muchísimo, no sé por qué lo dudan. Esta es una historia total. La universidad se tiene que hacer cargo. ¿De qué modelo seguir? Si más un modelo y el modelo de profesor-investigador es prioritario y privilegiado sobre el modelo del profesor-formador, porque lo que está en cuenta no es, digamos, las partes alícuotas que se tienen que hacer, sino que es qué tipo de formación damos. Si damos una formación para ser un buen profesional, un buen maestro, o si se forma desde los primeros pasos de la universidad un profesional científico. Los caminos son completamente distintos. A finales del siglo XIX entra en escena otro escenario. Entra en escena otro país, y ese se llama Estados Unidos. De aquí las cosas tomaron un curso definitivamente irreversible. ¿Qué ocurre? Ocurre que los primeros colleges que se crean en Estados Unidos, en Boston, en el este de Estados Unidos, son pequeños seminarios, inspirados en las escuelas tradicionales británicas, Cambridge, Oxford, producen fundamentalmente modelos que son tremendamente tradicionales. Letras clásicas, jurisprudencia, e inmediatamente aparecerán las primeras escuelas de medicina. Hay una novedad rotunda, no quiero fallar el año, 1876. Les pido que tengan en cuenta, es el año de la fundación de la Johns Hopkins, que es la primera universidad americana construida de acuerdo a los parámetros de la Humboldt Universidad. Es la primera vez, sin revolución industrial, 1876, hay que esperar a Detroit, hay que esperar fundamentalmente a las grandes, a Pittsburgh, al Midwest, hay que esperar a que esa revolución prospere en Estados Unidos, pero en este momento las primeras universidades, que se llamarán después Harvard, Yale y Columbia, aparecerán las californianas y aparecen con el marchamo de universidades de otra generación. Pero lo que ocurre es que Estados Unidos se orienta, supera sus modelos tradicionales y comienza a construirse justamente este nuevo modelo científico. Durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, las exigencias planteadas por la Revolución Industrial obligaron a la universidad a orientar sus opciones, sus estrategias y sus inversiones. Muy curioso que, debido a la flaca memoria, España, por ejemplo, no tenga inconveniente en este momento de paralizar sus inversiones en el campo científico. Transforme sus universidades en casi pequeños colleges que no tiene ninguna perspectiva más allá, cuando se sabe rotundamente que sin ciencia no hay futuro. Sin inversión cualificada en determinados I plus D no hay. Sobre esto la estadística actual es infinita. Pero lo que está en juego no es solo una opción política, es una opción cultural. Si nosotros analizáramos lo que ha significado para España desde los años 30 en adelante la construcción del Consejo Superior de Investigación Científica, si analizamos, por ejemplo, lo que ha sido la historia del CNRS francés o el Centro Nacional de la Ricerca, tres casos absolutamente iguales, Italia, Francia y España, Francia jugando con ventaja, porque el siglo XIX francés acumuló un desarrollo de la revolución industrial fuerte y permitió, en última instancia, que fuese en adelante un proyecto que, en cualquier caso, ha dado sus resultados. Muy curioso que, si hoy nos acercamos a los programas de l'École Normale Supérieure, o entramos en las cátedras del Collège de France, o el Instituto Pasteur, ustedes conocen, etcétera, 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 allí se han consolidado los modelos de universidad que a todos nosotros nos interesan. Sería muy interesante, y aquí hay personas
que han trabajado desde hace muchos años lo que fue la historia de la ciencia, para ver que la historia de la ciencia en el siglo XIX, sobre todo, va a caballo de esas transformaciones, enormes transformaciones, de las sociedades industriales. Esto daría para hablar largo, pero recordarles estos datos me permiten pasar a la última parte de la conferencia, que son cuatro escenarios a los que me he remitido en el título de la conversación y que vienen como analizados de forma más cercana por los tres informes a los que antes me he referido. Y en este caso, y mucho más directamente, a partir del informe de Cambridge y el informe de Max Planck, que, como decía, se acaba de publicar. ¿Cuál es el nuevo escenario 1, el que tiene más importancia? No podemos negociarlo, digamos. Es como si fuese una reflexión, por decirlo así, after the facts. Los hechos están allí y nosotros ahora pensamos. Y no se puede decir, no, elidamos los facts, los hechos. No, están ahí, son innegociables, por decirlo así rápidamente. Nosotros nos encontramos en un tipo de sociedad nueva. Fíjense, es en torno al año 59 que dos grandes sociólogos, uno en Harvard y otro en París, Daniel Bell en Harvard y Alain Touraine en París, escriben prácticamente el mismo libro. Y ese libro se llama Post-Industrial Society, las sociedades postindustriales. Dos libros que todavía se pueden ustedes sentar y cotejar y comparar. Tienen el mismo año, escritos entre el 57 y el 59. Pero lo que ellos anunciaban como la emergencia de la post-industrial society no se coincide totalmente con lo que hoy, de forma más precisa, llamamos ya la sociedad del conocimiento. El territorio en el que nosotros nos movemos no es otro que el de la sociedad del conocimiento. Es tan curioso lo que se ha producido. Hemos pasado de una época dominada por la comunicación a una segunda fase dominada por la información y a una tercera fase dominada por lo que llamamos la sociedad del conocimiento. El conocimiento, voy a ser rápido, se ha democratizado. Antes podías tener un laborioso acceso a una información que era tu background, que era lo que tú sabías, y ahora, con un acceso directo, consigues recibir una cascada de informaciones infinitas que a veces no se sabe ni siquiera qué hacer con ello. La forma del conocimiento, la sociedad del conocimiento, ha licuado las fronteras de las instituciones que protegían ese saber y ese conocimiento. Esta es una cuestión para mí fundamental. Acaba de aparecer un libro de Richard Sennett, un sociólogo americano, vive en Londres, profesor en la London School of Economics, se titula Together. Together, juntos, se ha traducido un anagrama de la forma más directa. La emergencia de lo que él llama The New Communities, la emergencia de las nuevas comunidades. ¿Qué ha hecho la sociedad del conocimiento? Atravesar los espacios de la producción del conocimiento. Un amigo mío está hoy en Vancouver, el otro está en Singapur, el otro está aquí, el otro está allá. El espacio heredado del siglo XIX ha saltado por los aires y la New Community forma parte de un espacio open, de un espacio abierto en el que las relaciones de trabajo, de intercomunicación, se han multiplicado infinitamente. Hoy estoy en Bruselas, mañana estoy... ¿Qué pasa con esto? Nosotros, si pensamos la universidad del futuro, debemos de pensarla dentro de esta cartografía. Debemos de pensarla dentro de esta community, de esta relación.
Sí, y ya antes hemos hecho una opción a favor fundamentalmente del modelo científico sobre el otro modelo. Tengo la impresión. Y es por esto que he insistido críticamente. Tengo la impresión de que todo lo que es el proyecto Bolonia, y lo digo en público, es un proyecto organizado desde presupuestos afines a una universidad más interesada por la formación que por la ciencia. Ha transformado la universidad en espacios de aprendizaje comunes, estándares, de saberes a la mano, cuando el verdadero dispositivo de investigación ha prácticamente quedado elidido. No quedan ni los espacios para una posible especialización dentro de los grados. No relevante, no interesa. Una normalización a la alta que afecta a Europa y que solamente pueden salvarse algún tipo de países que tienen garantizado por tradición y por rentabilidad unas inversiones formidables en el campo de la recherche y en el campo de la recherche aplicada. Es decir, han sabido hacer caso de las relaciones entre la ciencia básica, la ciencia aplicada y la ciencia que podemos llamar, hablaré ahora del aporte del Max Planck Institute sobre este particular. Esto implica, de alguna forma, no solamente que analicemos los resultados, sino que es muy importante, y de ahí mi alusión al caso Bolonia, que se analicen los modelos de formación que nosotros damos. Ha saltado un ejemplo que, para que descansen un poco, se lo quiero comentar. Las evaluaciones más de confianza, si ustedes quieren pedir una evaluación, no pierdan tiempo. Sigan las que hace la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge produce una evaluación que publica anualmente, que dice siempre quiénes son los mejores estudiantes del mundo a los 18 y a los 25 años. Los estándares eran más o menos lo mismo. El 80, 80 y algo por ciento procedían de las top 10 universidades anglosajonas. Y muchos de ellos eran asiáticos. Asiáticos estudiando en universidades anglosajonas. Desde hace 3 años, en ese ranking, privilegiado ranking, han aparecido por primera vez estudiantes finlandeses, que se repiten los 3 años, a los 18. No hay evaluaciones de 25 con resultados finlandeses. No, no hay. Pero ¿cómo? Finlandia tiene 5.5 millones de habitantes. Como Cataluña, un poquito menos que Cataluña. Y sin embargo, ha entrado en el ranking de los mejores estudiantes de 18 años, esto no encausa la universidad. ¿Qué significa? Que el estudiante finlandés son todos Nokia Man, Nokia Woman. ¿Qué son? ¿No? ¿No? Procesos que se han producido en tiempos cortos, les pido que lean. Un informe de Finnish Model, un texto de Pekka Himanen, colaborador de Manuel Castells y asesor del gobierno finlandés para problemas de educación, dice cuál ha sido el para poder conseguir estos resultados tan óptimos. En primer lugar, dice, se ha protegido la figura del maestro. Se ha creado una mentalidad social donde el maestro ha pasado a ser la figura por excelencia de mayor reconocimiento social. Esto se ha visto acompañado de un reconocimiento económico. Ser maestro es muy importante. Segundo, dice Himanen, dice, se han desarrollado las estructuras horizontales de la curiosidad. Usted tiene 45 años... yo 48, y nos ponemos de acuerdo, ¿qué sabe usted del páncreas, señor rector? Poco. Casi nada.
podemos acudir a nuestros amigos que nos den una lección, pero yo también sé poco del páncreas. ¿Por qué no nos ponemos ahora toda la semana, los miércoles, Jorge también se sumará, vamos a estudiar el páncreas durante 3 meses? ¿Qué le parece? ¿Qué dice Pekka Himanen? Desarrollar las estructuras horizontales de la curiosidad. No es el niño el que le dice al padre o el padre el que le dice al niño ¿cómo te van las cosas? O, no, estructuras horizontales de la curiosidad de forma comunitaria. New communities. Y tercer factor, el acceso natural a la sociedad del conocimiento. La escuela va a jugar un papel fundamental para acceder a lo que se podría llamar los nuevos modelos de aprendizaje. Primera cuestión, la que os comento diciendo que en la sociedad del conocimiento los procesos de producción de conocimiento son distintos. Y la formación debe ser distinta. ¿Estamos aquí imaginando una universidad que no existe? No. ¿Saben ustedes cuál es hoy el mejor politécnico del mundo? Si hacen esta pregunta, le van a responder siempre de la misma manera. El mejor politécnico del mundo es el Politécnico de Singapur. No existía hace 15 años. Una pequeña ciudad de estado, entren por favor, el Politécnico de Singapur. Un modelo de formación, un modelo, obviamente, el 90% de los profesores de Politécnico de Singapur no es singapurense. Están en ese récord de... Hay un elemento añadido, y esta es la base del informe del Max Planck Institute. ¿No saben ustedes el shock que ha producido este informe? Los periódicos como más responsables, el semanario Die Zeit, que hoy por hoy es el seminario más respetado de Europa, ha añadido leña al fuego. ¿Qué dice el informe Max Planck? Dice lo siguiente, hoy estamos... Y no iría mal considerar esto que les voy a decir, que es parte del informe Max Planck, para cuando hablemos de Alemania. No es ningún capote, evidentemente, a la señora Merkel, ni mucho menos. Para cuando hablemos de Alemania. ¿Qué dice la señora? No la señora Merkel, no. ¿Qué dice el Max Planck Institute? Dice, en el modelo de producción actual, en el modelo de tecnologías avanzadas, nunca hasta ahora el tiempo crítico que hay entre la producción de una ciencia básica o aplicada y su aplicación tecnológica ha sido tan corto. Es decir, por la forma de organización del conocimiento y la industria, las tecnologías son evidentemente las tecnologías a las que Max Planck se refiere, el tiempo crítico que hay entre la producción del conocimiento y su aplicación tecnológica se ha hecho cada vez más corto. Es por esto que el problema de las inversiones en ciencia se han hecho problemáticas. Porque quien llega antes gana la batalla, pero llegar tarde es perderlo todo. Hay muchísimas patentes que nunca serán aplicadas. Y estarán en el portfolio de la gran industria. Ganar tiempo, desarrollar, y esto es realmente una nueva guerra, así de claro, dicen ellos, se produce simplemente porque el tiempo crítico derivado del modelo de la producción ha hecho literalmente que haya mucho conocimiento que se quede en stock y que no atraviese esa frontera de la aplicación y de la rentabilidad. La guerra abierta sobre todo en las grandes farmacias, en las grandes industrias farmacológicas.
productos estratégicos que pueden producir verdaderas fortunas y otros que nunca llegarán porque llegan tarde. ¿Qué efecto ha producido esto? Y esto a la universidad alemana le golpea de forma directa. En este momento, de cada 10 científicos en Estados Unidos, 6 ya trabajan en los institutos de las grandes industrias. Hay un desplazamiento de investigadores de la universidad a investigadores de la gran industria. Y aparecen los institutos. Este es el cuerpo, este es el aviso del informe del Max Planck, ese desplazamiento. Y para escándalo de unos y otros, esta estimación hace que en Alemania ya se esté en, de cada 10, 4 ya pasan a ser empleados, trabajadores de los institutos de recherche de la industria. Esto es un aviso muy interesante. No, lamento no poder no poner ejemplos más locales, más españoles, porque tendría que hacer otro previo y otro recorrido. En fin, estoy hablando de los escenarios del futuro que vendrían, por lo que se refiere al informe Planck, diciendo que a medio plazo, si esta tendencia se consolida, debido especialmente a que el tiempo crítico entre la producción del conocimiento básico y su aplicación tecnológica es cada vez más corto, la rentabilidad de la inversión pasa por llegar antes a poder controlar el producto. ¿Querrá decir esto que en una sociedad postindustrial avanzada, hablábamos del 2040-2050, se producirá un desplazamiento de recursos y quizás probablemente también de teams de trabajo hacia una nueva administración de la ciencia? ¿Aparece la ciencia como uno de los capítulos nuevos de mayor rentabilidad en términos de inversión una vez que la economía del mundo sea un poco menos especulativa? Dice el Max Planck. Obviamente, el espejo que tiene delante es la economía alemana, que desde Humboldt en adelante, si usted es patrón de una empresa y usted no monta su propia investigación, tiene un impuesto añadido que es, tiene que financiar la investigación de la Bundesrepublik, porque usted no invierte en su propio proyecto de investigación. Se ha calculado que la rentabilidad de la ciencia es algo más. Tercera cuestión. Voy terminando. Me refiero ahora al último escenario, que se deriva de las notas que he tomado del informe Cambridge. Está en la Universidad Británica, están ocurriendo cosas muy importantes en este momento. Yo, con discreción y con gran modestia, mi territorio es un territorio muy acotado, que son las ciencias humanas. Hay unos fondos europeos importantes, un fondo europeo importante para financiar proyectos en ciencias sociales. Importante. ¿Qué pasó el año pasado? Lo preside la comisión un sociólogo francés, Bill Boca, que es presidente de la comisión. Se reúnen todos los proyectos que se han presentado. La comisión decide cambiar los criterios que se habían aplicado todos los años anteriores y que terminaban distribuyendo por partes alícuotas partidas del FAO a todos ellos. Dice, no, este año no hay partes alícuotas, vamos a financiar los mejores proyectos. Resultado, el 62% de los proyectos financiados resultaron ser de universidades británicas.
escándalo que no se pueden imaginar. Dirk Boeckers tuvo que aceptar una entrevista en Le Monde explicando lo que había ocurrido. Y las grandes écoles francesas casi lo llevan a la guillotina virtual. ¿No será? Inaceptable, pero ¿usted qué se ha creído? Ustedes siguen haciendo las mismas cosas, las de siempre, un capítulo más. Y entonces, ¿qué hacen los británicos? Ah, esa es la cuestión. El nivel de innovación en el campo de las ciencias sociales de las universidades británicas es excepcional en este momento. En el campo de la sociología, en el campo de la antropología, en el campo de la antropología urbana, en el campo de la geografía, las ciencias en general sociales, tienen una capacidad de innovación admirable. ¿A qué responde esto? Esta es la intención del informe Cambridge. Que no se ha mojado, como se dice coloquialmente, como el Max Planck al estudiar el tiempo crítico de la producción de la ciencia y su aplicación tecnológica. No ha querido entrar por allí, se ha equivocado. Debería de haber entrado allí porque el espacio británico es muy importante para determinadas disciplinas. Por ejemplo, la biología y la médica. No tanto las físicas, a pesar de. Lo que plantea Cambridge es... Nosotros tenemos que adaptar las disciplinas a una nueva complejidad del mundo, a una nueva forma de mirar las cosas. Por ejemplo, si nos atenemos a la geografía, heredamos de la geografía del 19, había una geografía que se llamaba física y otra geografía que se llamaba humana. Una somera simplificación. Hoy hay geografías de todos los tipos. Tú puedes geografiar, perdonad el término, un barrio de Londres desarrollando planos de análisis, de lectura, de interpretación. No voy a esto. No quiero comentar solo los resultados del concurso del año pasado de acceso o proyectos a los funds de Europa, de la Comunidad Europea. Me refiero a lo que plantea Cambridge. Os aconsejo que prestéis así como especial atención a esto. Dice, hay que imaginar las nuevas profesiones. Muy bonito esto. Hay que imaginar las nuevas profesiones. ¿Qué significa esto? Nosotros venimos de una herencia establecida que suponía, era el famoso teorema cero, que la universidad con su estructura de facultades podía responder casi automáticamente a las demandas profesionales que surgían en una sociedad determinada como fue la sociedad de la época industrial, de la sociedad industrial. Esa equivalencia o esa simetría ya no se cumple de una manera tan directa. Cambridge dice, hay que establecer unos in-between, unos intermediarios, unos transfer intermedios que tienen que pasar sobre todo por la formación del estudiante. Nosotros tenemos un modelo que son los 4 años de grado y luego el dichoso máster. No hay nada más inflacionario que el dichoso máster. No sirve para nada, más que para la normalización académica. No sirve. Un poquito más de conocimiento, unos pluses más de conocimiento. Éticamente son muy problemáticos estos másteres. Me lo permito porque lo estoy convencido. Un máster británico te cuesta 4 veces más, pero te profesionaliza en un campo. Cuando salgas, tú podrás demostrar una competencia en esto, en esto y en esto. Aquí no hay prueba de competencia, hay una prueba de cultura general. Una falta de responsabilidad total. Esas matrices básicas, sugiere Cambridge, de formación y práctica, te permitirá más tarde situarte en un modelo de adaptación rápida, en un contexto social que cambia permanentemente y con modelos de producción totalmente nuevos. UNESCO acaba de sacar un papel
me gustan mucho. No sé quién coordina esa agencia de UNESCO porque siempre da avisos como para navegantes. Dice, si usted tiene 23 o 25 años, hoy puede decidir qué será usted cuando tenga 30 años. Los recursos están sobre la mesa y basta que usted sepa construir ese puzzle que permita establecer el perfil casi profesionalizado de su formación. Probablemente su destino no sea un laboratorio de ciencia básica. Probablemente no. Y si usted quiere ir a un trabajo tipo el que comento de ciencia básica, tendrá que hablar de otras cosas. Es muy curioso esto. Que este consejo no es solo, por ejemplo, no es solo, por ejemplo, para esas áreas como más, llamaremos, más libres de sus presupuestos, como son las ciencias humanas o las ciencias sociales. El gran debate que se está dando en este momento, y Cambridge hace alusiones directas a dos casos, es el debate interno de los politécnicos europeos. Antes estaba perfectamente separada la escuela de arquitectura de las escuelas de ingeniería, y hoy esa frontera se está borrando progresivamente. El Politécnico de Zúrich es quizás el que ha lanzado esa idea sobre las transformaciones de los modelos que en este caso pueden ocurrir. Termino. Primer escenario, y qué tiene que hacer la universidad con respecto a ello, es justamente resituarse en la sociedad del conocimiento y la configuración de las nuevas comunidades de conocimiento. El informe Max Planck nos sugiere que el tiempo crítico o distancia entre la producción del conocimiento básico y su aplicación tecnológica cada vez se ha hecho más corto. Esto produce un efecto de desplazamiento y hace que mucha de la ciencia se resuelva ya en los institutos de las grandes formaciones industriales. Tercero, Cambridge habla de un panorama diferente. Se tratará de imaginar precisamente ese espacio de las nuevas profesiones. Nuevas profesiones que no pasan por los modelos más estructurales, que son los de los currícula que nosotros administramos, sino por una movilidad mayor. Y termino recordando a dos clásicos. No es fácil obviar una reflexión sobre el carácter que históricamente ha cumplido la universidad a lo largo del tiempo. Me referiré, en primer lugar, a unas páginas memorables de Max Weber sobre el particular. Si en la época moderna el énfasis se puso, dice Max Weber, en la generalización de un modelo de racionalidad, en la época contemporánea, la ciencia se ha independizado de aquel deseo global de racionalidad y se ha construido como programa de un saber y dominio del mundo. Nietzsche, no sé si había leído, Max Weber, estamos en el 17, en plena Gran Guerra. No sé si había leído, pero esta es una alusión. La racionalidad global dio lugar después a esas ciencias. El año 37, perdonen esta memoria de un modesto filósofo, Husserl escribía su texto La crisis de las ciencias europeas, que habían abandonado ya el gran tronco de la metafísica y se habían secularizado desarrollando sus propios proyectos y sus propios programas. Una segunda cita, obligadísima esta noche, que fue la de don José Ortega y Gasset. En sus ensayos, siempre atentos, siempre luminosos, que hablaba
de la responsabilidad de la universidad con la sociedad a la hora de construir un horizonte que él llama humano, que se podría transformar lo de humano en una lectura más política. Nosotros tenemos como universidad, como institución, la responsabilidad de construir o de ayudar a construir ese futuro. Las instituciones son como puentes entre los problemas y las ideas. Nosotros no nos inventamos los problemas. Están ahí. Los problemas están ahí. Pero las ideas hay que construirlas. Y en ese debate libre, paradójicamente, en la fundación, en el acta fundacional de la Humboldt, dice, y será el Estado quien proteja de forma única la universidad. Antes ha defendido, pero nosotros mantendremos la Lehre Freie, la libertad de cátedra. Nadie nos impondrá una Prusia todavía despótica, la de Federico II. Posiblemente hoy, que asistimos a una de las fases que antes subrayaba como una fase que podríamos llamar espléndida, veloz, de transformaciones maravillosas. Paul Virilio decía que antropológicamente la característica más importante de nuestro tiempo ha sido domiciliar la velocidad en nuestra agenda. Todo ocurre velozmente. Pero hay algo más. Digamos que esa reivindicación de las ideas o esa reivindicación del pensamiento está hecha no como una especie de terapia estoica donde uno consigo mismo piensa para decir va bene. No, se trata de construir las instituciones que necesitamos. Y las universidades, hoy por hoy, es de las instituciones la que más urgencia tiene de ser repensada. Hay, por una parte, una entropía que la universidad tiene y que podemos visualizar en muchos casos, que el informe Brical, que todos leímos hace unos años, ponderaba como una especie de patología institucional, su endogamia, su reproductibilidad y tantas cosas, y un horizonte de trabajo intelectual y crítico que nos permita construir una institución como la que puede dialogar con los problemas del futuro. En este caso, y pronuncio esta palabra solo al final, abordar los programas de la innovación es algo más que una buena idea, es más bien una exigencia que los hechos mismos nos plantean y nuestro compromiso ético nos exige. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, queridísimo Paco. Muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por tu generosidad. Y a todos ustedes, señoras y señores, les agradezco muy sinceramente, en nombre de la Universidad de Murcia, el que nos hayan acompañado esta tarde aquí. Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Esto acaba de empezar y de lo que se trata es de que esta universidad, como digo, casi centenaria ya, pues de todo esto salga fortalecida, pues en beneficio de la sociedad. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes.